Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos a este curso. Este curso introductorio al idioma inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso introductorio al idioma inglés. Hi, how's it going? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hello, curso introductorio al idioma inglés. Hoy tendremos nuestra teletutoría, la número 3, en la que haremos un repaso de las lecciones 6 y 7. Bien, también contestaremos las preguntas que han llegado a nuestro centro tutorial. Pero bueno, una vez más damos una bienvenida cálida a nuestro profesor Rubén Morán. Rubén, how's it going? I'm fine, thank you. And you? Hello, how are you? El menú del repaso de hoy es muy variado. Vamos a revisar el vocabulario relacionado a comida y bebida, y también las frases con las cuales podemos averiguar el gusto alimenticio de una persona. Pero también tenemos cómo preguntar sobre los precios cuando vamos a un restaurante y cómo hacer el pedido de nuestros alimentos. Efectivamente, el menú de hoy, porque es un menú, es a la carta. Las preguntas que han llegado a nuestro centro tutorial, la mayoría van dirigidas a ti y muchas de ellas, créeme, son, por ejemplo, cómo decir ciertos platos típicos en inglés. Déjame adelantarme yo un poquito cómo se dice guatita en inglés o seco de pollo, por ejemplo. Bueno, seco de pollo tiene un nombre muy especial y guatita también. A ver, entonces, mejor no nos adelantemos, esperemos para ver el contenido a lo largo del programa, ¿te parece? Como tú digas. Es que hablar de comida me pone un poco ansioso. Enseguida empiezo a pensar en una empanada de morocho, en una, la nuestra, la empanadita de viento, o quizás un arroz con carne y menestra. Pero ya, Juan Carlos. Bueno, I'm sorry, me dejé llevar. Mejor veamos qué tenemos para el día de hoy en este repaso. En la lección de hoy repasaremos algunos platos típicos de la comida ecuatoriana y también cómo consultar por los gustos alimenticios de las personas. Do you like strawberries? Además, repasaremos la manera de combinar los números para contar infinitamente. Y cantaremos uno de sus posibles usos. Lessons 6 and 7. Repaso. Lecciones 6 y 7. Como siempre, te recuerdo nuestras vías de comunicación. Puedes hacer llegar cualquier pregunta o inquietud a nuestro centro tutorial en Carchi y 9 de Octubre. También puedes llamar gratuitamente al 1-800-338883. Esto es el 1-800-338883. Así es. También nos puedes llamar al 229-6606 o 229-6607. O por qué no, escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección, aprendamos@fe.org.es. Rubén, ahora sí te voy a mandar un mensaje tras otro, porque créeme, han llegado cualquier cantidad de preguntas y sobre todo de personas que son dueñas de comedores o de restaurantes de comida típica que quieren saber cómo se escriben los platos. Perfecto, empecemos. Perfecto. Aquí viene la primera inquietud. Esto nos llegó a través del 1-800-338883. Se llama María. Bueno, María desde Ambato nos escribe y dice que tiene un puesto de comida en el mercado cuya especialidad es la fritada y quiere saber cómo se dice este plato en inglés para poder promocionarlo entre los turistas. Así que, Rubén, María está esperando tu respuesta. María, lo primero que quiero decirte es que tenemos nosotros muchos platos típicos que son únicos y definitivamente no existen los nombres de estos platos en inglés. Muchos de estos platos tienen ingredientes que solo lo encontramos en nuestro país o en nuestra región. Por tanto, lo que quizás podemos hacer es tratar de explicar. En el caso de la comida, vamos a hacer eso, a tratar de explicar los ingredientes del plato y cómo fue cocinado, su cocción. En el caso de fritada, quizás podríamos decir deep fried pork, que es algo así como chancho frito, o quizás también deep fried pork chops.
es interesante, pero ese es uno de tantos platos que hay con chancho. ¿Podrías decirnos alguno más en inglés? Por supuesto. Pero recuerda que no estamos diciendo cómo se dice cada uno de estos platos en inglés. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar la mejor explicación posible de este plato y sus ingredientes. En el caso de chuleta, podemos decir pork cutlet. Qué rico, una chuleta con arroz, con menestra, por ejemplo, ¿no? Así es. Rico. Es muy bueno. El cuerito, ¿cómo se dice el cuerito, por ejemplo? ¿Cuerito? Cuerito se dice pork skin. Bien, pork skin me suena bien. Ahora, también nos ha llegado otra inquietud. Este es similar. Nos llegó al teléfono normal nuestro, al 229-6606, Roberto de Guayaquil. Él tiene un pequeño restaurante en el centro y nos dice que quiere promocionar algunos de sus platos. La especialidad en el restaurante de Roberto es el seco de pollo. Seco de pollo. Pero recuerda, una vez más, no podemos traducir palabra por palabra en el caso de platos típicos porque usamos vocabulario regional y es muy complicado hacerlo. En el caso de seco de pollo, en muchos lugares se lo suele traducir de la siguiente forma. Se suele escribir dry of chicken, lo cual no es nada acertado, o decir dry chicken. En realidad, si queremos dar una correcta o más acertada descripción de este plato, podría ser de la siguiente manera. Podríamos decir chicken stew with vegetables, o quizás stewed chicken with vegetables. Pero en todo caso, Roberto, te quiero aconsejar algo, no solo a ti, sino a todos los televidentes que expenden algún tipo de alimento y comidas típicas. En el caso de los platos tradicionales, ya que son muy difíciles, a veces imposible de traducirlo, lo mejor es escribir en el menú el nombre en español y abajo la correspondiente explicación en inglés. Interesante. Y por ejemplo, cazuela de pescado. ¿Cómo se dice cazuela de pescado? Bueno, ¿cómo podríamos definir una cazuela de pescado? ¿Qué tal mashed plantain with fish baked in a clay bowl? Quizás es muy largo, Juan Carlos. Me sonó exquisito, lo entendí tal cual. Es importante decirle también a las personas lo importante que es, aunque parezca complicado, poder agarrar estos platos tan simples y traducirlos al inglés para que un extranjero que viene al país pueda leer y pueda entender lo que pues, posiblemente pida, ¿no? Tienes toda la razón. Bien, Rubén, tenemos una carta más para ti. ¿Estás todavía en forma? Estoy listo. Perfecto. Mentira, dos más, pero ahí te van. Elsa nos pide que le digamos cómo se dice sango de choclo porque va a recibir en su casa a unos amigos que llegan de Estados Unidos y quieren agasajarlos. Bueno, en este caso, ¿qué tal si lo describimos diciendo que es traditional corn sauce with rice? Tenemos que decir traditional porque es importante dejar claro que es un plato típico aquí en Ecuador. Bueno, ahora sí tenemos la última, Rubén, te prometo que es la última. Pedido de Pedro, que nos visitó en el centro tutorial, también aquí en la ciudad. ¿Cómo se dice ya pingacho? Bueno, una vez más, no vamos a encontrar esa palabra en inglés, pero trataremos de explicarla. ¿De qué consiste un yapingacho? Pues bien, es fried sausages, fried potato pancakes, rice and peanut sauce. De esa forma estarás describiendo todos los ingredientes del yapingacho y cómo fue preparado. Muy bien, bueno, dejemos de hablar un momento de los diferentes platos típicos, hemos aprendido bastante, porque llegó el momento de ver nuestro primer video de la teletutoría, en la que veremos a varias personas, y esto para repasarlo, diciendo distintas frases relacionadas a comida. Veamos. Do you like strawberries? Do you like pork? Do you like sweet peppers? Do you like chicken? Yes, I like chicken. I like chicken. Do you like coffee? Yes, I like coffee. Thank you. Do you like beef? I like beef. Do you like beef? Do you like beef? Do you like eggs? I like strawberry. I don't like kiwis. I don't like pork. Do you like pork? No,
I don't like pork. I don't like sandwiches. Do you like fish ceviche? No, I don't like fish ceviche. Seguramente te diste cuenta que las frases referían a qué comida le gusta o no a las personas. ¿No es así, Rubén? Así es, Juan Carlos. Como ya lo hemos visto anteriormente, si deseas preguntarle a alguien si le gusta o no algo, tu pregunta puede iniciar con la frase Do you like? Por ejemplo, puedes preguntarle a alguien Do you like rice, beans and beef? O Do you like crabs? Do you like plantains with cheese? Pero no solamente con comida. En esta ocasión, ya que estamos repasando el vocabulario de comida, lo estamos haciendo. Pero tú lo puedes hacer con cualquier tema en realidad. Recuerdo que tú explicaste muy fácilmente las posibles respuestas. Recuerdo que era yes, I like, si era que te gustaba algo, o no, I don't like, si no te gustaba. Perfecto. Sin embargo, recuerda que no solo puedes decir yes, I like, nada más. Tienes que complementarlo con algo más. Lo mismo pasa con no, I don't like. Por ejemplo, tendrías que decir yes, I like crabs, o no, I don't like crabs. Juan Carlos, do you like shrimp ceviche? Yes, I like shrimp ceviche. Do you like roasted chicken? No, I don't like roasted chicken. Rubén, en estos pequeños videos que acabamos de ver y escuchar, me fijé que muchas personas tenían descripciones diferentes acerca de las comidas o de los platos que estaban probando. ¿Pudieras explicarnos un poco de esto? Claro que sí. Estos son adjetivos, palabras que describen o dan las cualidades, en este caso, de la comida. Entiendo. ¿Pudieras darnos algún ejemplo? Por supuesto. Escucha este. La primera palabra es delicious, que significa delicioso. Pero, una vez más, como lo hemos repetido durante varios programas, es mejor si hacemos una oración completa. Diríamos, it's delicious. Delicious. Muy bien. La siguiente palabra es fattening, que significa que es quizás muy grasoso. Posiblemente podría también significar que te podrá engordar porque tiene mucha grasa. Eso significa fattening. Fattening. La siguiente palabra es spicy. La palabra spicy proviene de la palabra spice, que es condimentos. Por tanto, si un plato se describe como spicy, significa que tiene muchos condimentos. Inclusive, puede llegar a ser un poco picante. Eso es spicy. Spicy. La siguiente palabra termina en ed. Y no pronunciamos la ed al final de las palabras, a menos que terminen en ted o ded. Esta de aquí no lo termina de esa forma, por tanto, no lo pronunciaremos como ed, sino solo así, varied. Eso significa variada, comida variada, varied. Varied. Muy bien. Coincido contigo en que la comida ecuatoriana es muy variada, tomará mucho abarcarla. Pero bien, yo creo que es momento de una pausa. Les recuerdo que estamos viendo nuestra tercera teletutoría en la que estamos repasando las lecciones 6 y 7. Ahora quiero que presten mucha atención porque desde ahora en el curso, en adelante, vamos a conocer un poco más a las personas que aparecen en el video. Ellos van a hablar un poco más de sus vidas cotidianas y, por supuesto, esto relacionado al aprendizaje del idioma inglés. Ya regresamos. Yo me acuerdo que para gente que no habla inglés, de escuchar, a veces pasan cosas chistosas, como escucha una pregunta y está pensando en otra cosa y da una respuesta que es totalmente diferente de lo que está esperando la persona. Y la persona se quedó mirándome y me dijo, ¿y por qué me dice eso? Y yo dije, porque me preguntaste algo así, ¿no? Y me dijo, no, te pregunté totalmente otra cosa. Entonces yo pregunté que me diga de nuevo lo que me preguntaba, y yo escuché de nuevo otra cosa y contesté con otra respuesta que no era la respuesta que la persona quería. Y de nuevo me miraba y los dos empezamos a reír porque la conversación no iba de ningún lugar. Era chistoso. Recuerdo una vez que estuve en un país extraño, no conocía el idioma, no conocía el inglés, me sentí perdida. Pero en la escuela había aprendido a preguntar, ¿Do you speak English? Yo preguntaba, ¿Do you speak English? Porque sabía que alguien me iba a contestar, yes. Cuando caí en la cuenta de que si alguien me contestaba yes, yo no sabía qué seguir diciendo. Solo sabía decir, ¿Do you speak English? Yes, y my name is Luz.
Entonces hice conciencia de que yo tenía que aprender inglés para que no me volviera a pasar algo similar. I would like grilled beef. I would like popcorn. I would like fried plantains. Continuamos con Hello, curso introductorio al idioma inglés. Esta es nuestra tercera teletutoría. Estamos revisando las lecciones 6 y 7. Pero, Rubén, quiero que me acompañes en este momento y me ayudes a responder muchas preguntas que han llegado a nuestro centro tutorial de distintas partes del país. Por supuesto. De hecho, mira, tengo un correo que nos llegó de Bahía de Caracas. ¿Mm? Lo voy a leer. Hola Rubén y Juan Carlos, mi nombre es María del Pilar Cedeño, soy de Bahía de Caracas, provincia de Manabí. Veo el curso de inglés Hello y me parece muy práctico. Me gustaría tener el libro que ustedes mencionan, pero no vivo en Guayaquil y quisiera saber si es posible tenerlo. Mira tú, de Cuenca nos dice algo parecido Lina. Hola Juan Carlos y Rubén, soy Lina Alexandra Pino Berresueta de la ciudad de Cuenca. Estoy siguiendo muy atentamente desde el inicio el curso de inglés que ustedes tan acertadamente difunden a través de la televisión. Es muy interesante y voy a seguir hasta el final, pero por favor necesito me ayuden indicándome cómo puedo hacer para que me llegue el material de apoyo a esta ciudad. Por su ayuda, desde ya les agradezco muchísimo. Juan Carlos, son muchas las personas que preguntan al respecto. Voy a leer una tercera carta. Hola a todos en el curso introductorio al idioma inglés. Primeramente, quiero felicitarles por su instructivo y muy buen programa. El objetivo de esta carta es para consultarles si el curso introductorio es a nivel nacional, debido a que quiero participar del mismo. Gracias por su atención y espero su pronta respuesta. Éxitos en su programa, perdón, no terminaba. Esta es la licenciada Marina Fernández de la ciudad de Ambato. ¿Sabes qué? Hay muchos correos electrónicos, cartas, inclusive muchas llamadas en las que nos preguntan lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para obtener los materiales de trabajo? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Juan Carlos? Se los cuento en este momento y presten mucha atención. Pueden ingresar no solamente en diferentes partes del país, en diferentes partes del planeta, a la página de internet del municipio. Esto es www.guayaquil.gov.es. Ahí encontrarán cómo bajar el libro, cómo descargar el libro gratuitamente. Si ustedes quieren otra página, por si acaso, tengan algún problema acordándose de esta, les digo, en Fundación Ecuador también pueden descargar no solamente el libro, sino también el CD de audio para que practiques tu pronunciación. Esto es en www.fe.org.es. ¿Estamos bien? Así es. Y si acaso tienen algún problema para descargar tanto el libro como los archivos de audio, pueden llamar a nuestro centro tutorial donde seguramente los van a ayudar. Y la llamada es gratuita, ¿no es así, Juan Carlos? Así es. Tú puedes marcar al 1-800-EDU-TVE o en números el 1-800-338883. Ahí te informarán todos estos pasos que te acabo de informar. Por si acaso se te olviden de cómo ingresar a la página de internet y descargar el libro y el CD de audio. Rubén, ¿con qué seguimos? ¿Qué tal si practicamos los números? Claro que sí. Ya hemos aprendido las 30 palabras necesarias o los 30 números necesarios para contar infinitamente, Juan Carlos. Rubén, ¿qué tal si practicamos estos 30 números? Me parece bien, ¿cómo lo hacemos? Creo que repitiéndolos, ¿no? Aprendamos. Zero. 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 One. 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 Two. Two.
1,000. Muy bien, hemos repasado una vez más los números. Rubén, supongo que esto es como en el español, ¿no? Cuando hablamos de los números, llega un cierto momento en que se empiezan a combinar las palabras y así pues se hace más fácil pronunciarlos, ¿no verdad? Exactamente. Por ejemplo, si quieres decir el número 55, dirás 55. Porque por un lado 50 se dice 50 y el número 5 se dice 5. Por lo tanto, 55. Pero Juan Carlos, ¿qué tal si me dices el número 72? Pero eso es elemental, mi querido Rubén. 72, 70, 70, 2, 72. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Hay que recordar, en alguna lección pasada lo vimos, que cuando tenemos números de dos cifras a partir del 21, números compuestos, si los vas a escribir, debes usar un guión entre los números. En el número que acaba de decir Juan Carlos, 72, si los escribes, debes de usar un guión. Pero bien, me has puesto las cosas bastante sencillas. ¿No me puedes mandar algo un poco más complicado? Ah, más complicado. Sí. Bueno, ¿qué tal el número 128? 128, 100, 100. 20, 20, 8, 8, 128. Perfecto. Quizás escuches que ciertas personas digan 128. Es lo mismo. Puedes poner la palabra and o no, aunque es común, especialmente en los Estados Unidos, omitirla. Por lo tanto, 128 o 128. Pero bien, Rubén, creo que estoy para más. ¿Por qué no me preguntas un número de 4 cifras o de 5? 4 o 5 cifras, claro, como ya sabemos contar infinitamente, cualquier número. ¿Qué tal un número con miles? Ah, ya sé, tu fecha de nacimiento. Bueno, 1976 nací yo. 1,000, 900, 970, ¿no verdad? Son 70 y el número 6 al final, 6. 1,976, ¿estoy bien? Muy bien, 1,976, pero tengo que aceptar que hubo una trampa allí, Juan Carlos. ¿Pero cuál trampa? Bueno, déjame contarte. Sucede que en cuanto a los años, sucede algo. A partir del año 2000, sí puedes leer los años como una cifra, como son. Por ejemplo, 2009 es 2000,
2009, or 2009, pero antes del año 2000, por ejemplo, 1975, 1985, en el caso de los años, solo hay una forma de decirlos o escribirlos. Es de dos en dos. Por ejemplo, 1995, tendremos que decirlo, 1995. Es la única forma en la cual podemos leer los años, Juan Carlos. Pero eso es, bueno, esa trampa no me gustó, es muy tramposo, hermano. Déjame por lo menos decirlo como debo decirlo. Ok. Es 1976, 1976, ¿no verdad? Correcto, Juan Carlos. Bien, Rubén, ¿qué tienes para decirnos de las cifras más altas? Por ejemplo, 10.000 o 100.000. Bueno, como te lo he dicho ya antes, ya tenemos todos los elementos para contar infinitamente. Entonces, en el caso de miles, números con miles, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? En lugar de pensar en un número, cuando pensamos o decimos o utilizamos la palabra mil, ¿qué tal si nos enfocamos en un símbolo? Ya que cada vez que marcamos una palabra con miles, usamos un punto o en inglés una coma. Por tanto, ¿qué tal si este punto o esta coma será nuestra palabra mil? Por ejemplo, 10.000 se dirá 10,000. ¿Y para leer 100.000? Bueno, sigamos la línea que acabo de explicar. Para señalar el mil en español usamos un punto, pero en inglés vamos a usar una coma. Entonces, 100 se dice 100 y 1,000, 1,000. 100,000 se dice 100,000. Pero Juan Carlos, ¿para qué más recuerdas, para qué más aprendimos los números? Por supuesto, pero eso lo vamos a recordar con esta canción. $3.85, $14.99, $7.08. How much is it? 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 Recuerda que a partir de la página 100 de tu libro encontrarás las actividades de repaso para que puedas practicar el vocabulario de las lecciones 6 y 7 que hemos revisado el día de hoy. Pero bien, Rubén, ¿qué tal si revisamos el material que hemos visto en el repaso del día de hoy? Me parece excelente. Veamos. En la lección de hoy repasamos algunos platos típicos de la comida ecuatoriana y también cómo consultar por los gustos alimenticios de una persona. Do you like strawberries? Además, repasamos la manera de combinar los números para contar infinitamente. Y cantamos uno de sus posibles usos. Hemos llegado al final de nuestra tercera teletutoría. Rubén, ¿qué tenemos para la próxima lección? Lesson number 8 at a clothing store. Ya saben, lección número 8. Para eso, practiquen con su CD de audio la pronunciación y revisen el material para que así vayan bien preparados. Bueno, Rubén, una vez más, ha sido un placer estar contigo. Thank you. You're welcome. Y bien, esto ha sido el final de otro capítulo de Hello, curso introductorio al idioma inglés. La próxima clase, nueva lección, lección número 8. Goodbye. Adiós. Bienvenidos a este curso introductorio al idioma inglés.